Hola, queridos amigos, les quiero contar que el día de hoy me voy a una de las ciudades con más historia en los Estados Unidos. Les hablo de Boston, es la capital del estado de Massachusetts. Es una de las ciudades que más me apasiona ir porque encuentro que su historia es increíble. Ocupó un papel muy importante en los Estados Unidos, ya que fue pionera en la revolución e independencia a finales del siglo XVIII. Y lo bueno de esta ciudad es que se encuentra una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, les hablo de Harvard. Además, esta ciudad nos ofrece lugares épicos, arquitectónicos y mucha historia que recorrer. Me encuentro en la ciudad de Nueva York, exactamente en Manhattan. Me voy a dirigir en el tren interestatal, en el famoso Amtrak. Estoy en la estación de Moynihan, muy bonita, pueden ver por allá. Miren la arquitectura de esta estación. Preciosa. Así que vamos a viajar en tren. Vamos a viajar en el tren. Es una experiencia nueva. Me emociona demasiado. Así que acompáñenme en esta aventura y veamos cómo es Boston, Massachusetts. Bueno, queridos amigos, estamos en Boston, Massachusetts. Hemos llegado al Boston Common, uno de los parques más importantes en la historia de Estados Unidos. Así es porque fue uno de los primeros parques en inaugurarse en este país, en 1636. Así que si ustedes quieren venir a Boston, es un lugar imperdible para que ustedes puedan conocer. Y lo bueno es que tiene muchísima historia. Ustedes pueden recorrerlo. Hoy en día es un lugar donde la gente pasea, hace turismo, viene a jugar, viene a divertirse. Pero en la antigüedad no era tan así el tema de este lugar. En 1636 se inauguró este parque. En esa época las familias que vivían alrededor de este parque juntaron sus pesitos porque querían convertir este lugar en un parque de la ciudad. Bueno, en esa época, por ahí por el 1636, para obtener este parque que antiguamente era una granja, las familias de este sector juntaron 6 chelines. Imagínense, hace 350 años, ¿qué eran 6 chelines? Quizá en esa época claramente era mucho. Hoy en día es un par de centavos solamente. Este lugar fue un lugar de pastoreo. Luego se convirtió en un lugar de entrenamiento para las tropas inglesas a eso del 1800. Y después fue un lugar que sirvió de ejecutamiento para algunas personas que fueron ahorcadas en este lugar. Imagínense, pasó de un lugar de pastoreo, de entrenamiento de tropas de guerra, a un lugar de ejecutamiento de personas en la horca. Hay muchísimas personas enterradas en este lugar también, personas que no tenían dinero para poder ser enterradas en cementerios, entonces aquí fueron enterrados muchos enfermos por las pandemias de la época. Dicen que hay fantasmas también en este lugar. Me imagino que puede ser así, con tanta historia que tiene este lugar. Aún se conservan árboles de esa época, o sea, estamos hablando de árboles centenarios, increíble. Vamos a seguir recorriendo porque en este lugar también se encuentra el Freedom Trail, que es una línea que conecta algunos lugares históricos. Son 16 lugares emblemáticos de la ciudad de Boston y empieza en este parque la línea roja.
así que la vamos a buscar para poder conocer otros sitios históricos de Boston. Acompáñame. Bueno amigos, llegamos a esta parte del parque. Vamos a seguir la línea roja, que es como de ladrillo, como pueden ver, para ver las zonas turísticas de Boston. Este es un punto de acá del parque, pero hay otros más que pueden encontrar para poder ver estas atracciones. Pero yo voy a empezar desde acá. Vamos a caminar. Son 2.5 millas de caminata para ir viendo las distintas zonas. Se supone que son 90 minutos aproximadamente. Son 4 kilómetros, así que vamos a seguir esta línea. Amigos, siguiendo la línea de los ladrillos rojos, como podemos ver acá, que empezamos en Common Park, que se encuentra aquí mismo, nos encontramos con la Massachusetts State House, que es el Capitolio de Massachusetts y donde se toman decisiones muy importantes para esta ciudad. Bueno, esta famosa casa fue construida en 1795. Inicialmente la cúpula era de madera, luego fue de bronce, y hoy en día es de oro, como pueden ver. Es muy famosa por la arquitectura y la verdad se ve bastante lindo desde acá. Hay muchísima gente que viene a apreciar la casa de estado. Bueno, en el camino del Freedom Trail nos podemos encontrar con esta iglesia llamada Park Street Church. Bueno, ahí dice 1809-1810, pero está bastante linda. Y seguimos el recorrido por el Freedom Trail. Esta parada del Freedom Trail, uno de los sitios históricos más antiguos de Boston, el Granary Burying Ground, es el tercer cementerio más antiguo de la ciudad, ubicado en el corazón de Boston, fundado en 1660. Es el lugar donde descansan importantes personajes de la historia de Estados Unidos, patriotas, famosos y héroes revolucionarios, como también cinco de las víctimas de la conocida Masacre de Boston. Familias enteras de colonos devastadas por el fuego y la peste están enterrados en este cementerio, junto a la iglesia de Park Street. El Burying Ground, hay un obelisco desde 1827 para los padres y familiares de Benjamin Franklin, que nació en Boston y está enterrado en Filadelfia. Se estima que 1 millón de personas, tanto bostonianos como turistas, vienen anualmente a visitar este cementerio. Fundada en 1686 como la primera iglesia anglicana de Boston, The King Chapel es el hogar de más de 330 años de historia. El edificio de granito de 1754 todavía se encuentra en el sitio original de la iglesia, la esquina del fanteral inglés más antiguo de Boston. The King Chapel Burying Ground, un fascinante cementerio histórico, se encuentra junto a la capilla de King Chapel en la calle Tremont. Fue fundada en 1630 como el primer cementerio de la ciudad de Boston. Si quieres ver lápidas talladas que muestran cráneos y huesos cruzados,
ángeles luchando con la muerte y otras imágenes que representan creencias sobre el cielo, el infierno y la vida después de la muerte deben venir a este lugar, ya que eran muy queridas por los colonos puritanos ingleses de Boston a principios del siglo XVI. Durante los últimos 30 años después de que los puritanos se establecen aquí, el cementerio de la Capilla del Rey fue su único cementerio. Gran parte de la primera generación de colonos ingleses están enterrados en este lugar tranquilo. A la The Old City House, el antiguo ayuntamiento de la ciudad de Boston. Fue la sede del Consejo Municipal desde 1865 hasta 1969. Durante más de 120 años, los líderes de Boston se han reunido en esta zona histórica de la ciudad. Fue sede de la primera escuela pública de Boston, a la que asistieron Benjamin Franklin, John Hancock y Samuel Adams. Sirvió como ayuntamiento para más de 38 alcaldes. Las estatuas en el patio de Benjamin Franklin, que asistió a la escuela en este sitio, en el pedestal cuadrado de la estatua, aparecen en bajorrelieves escenas de los logros de Franklin. La estatua de 1856 fue la primera estatua de retrato que se erigió en Boston. Franklin está representado como realmente aparecía, en lugar de envuelto en una toga o una copa o un atuendo clásico. Owlshaw Meeting House fue el edificio más grande de la Boston colonial y el escenario de algunos de los eventos más dramáticos que condujeron a la Revolución Americana. La antigua Casa de Reuniones del Sur sirvió como lugar de reunión para que los ciudadanos desafiaran las políticas británicas. Los bostonianos se reunieron aquí antes de la fiesta del té de Boston el 16 de diciembre de 1773. Bueno, querida gente, me encuentro en un lugar icónico de la ciudad de Boston. Está detrás de mí la Old State House, que es la Casa Vieja de Estado. Bueno, este lugar tuvo un papel muy importante en la Revolución, en la Independencia de Estados Unidos, porque en este lugar, en el 1770, se llevó una batalla sangrienta donde un escuadrón británico asesinó a 5 personas que estaban en protesta en este lugar. Después de 6 años de esta masacre, se celebró la independencia en este mismo balcón que podemos ver acá arriba. Por eso es tan visitado este lugar en la ciudad de Boston, porque aquí se llevó la Revolución Americana, en donde se gestó la independencia de este país. Y este círculo que vemos acá abajo es en memoria a las 5 personas que fueron asesinadas por el ejército británico de esa época. Podemos ver los tours de las personas que están disfrazadas. Entonces, vienen muchas personas a ver este lugar por su historia, obviamente, y lo bonito que es una casa vieja rodeada de enormes edificios, rascacielos, pueden ver alrededor. Muy lindo lugar.
10 years ago, Orion and Unicorn are taken down for a pair work, and inside Orion's head is another time capsule. This one dates to 1901 and consists of photographs of Boston mayors from the late 1800s. Llegamos a un lugar muy importante también del recorrido del Freedom Train, de la línea roja de ladrillos. Es el famoso Quincy Market que se encuentra atrás de mí. Este mercado es muy famoso en este lugar. Vienen muchísimas personas a comer. Hay más de 40 puestos de comida de diferentes lugares del mundo. Y al costado del Quincy Market está el North Market, que se encuentra al lado derecho, y el South Market, que se encuentra a mi lado izquierdo. Bueno, este mercado fue inaugurado en 1825 por el alcalde Josiah Quincy, que estaba un poco celoso de este mercadito que se encuentra al frente, que antiguamente vendían pescados y mariscos, que es el Faneuil Hall. No sé si lo estoy diciendo bien, espero que sí, pero bueno. El alcalde de esa época decidió construir este mercado, el Quincy Market, y la verdad se ha vuelto una atracción en este lugar de Boston, así que vamos a entrar y vamos a probar algunos de los platos típicos de este lugar, que sería el pan con crema de almejas y el pan con langosta, que en inglés sería el lobster roll o el clam chowder. Yo nunca he probado esos platos, así que va a ser mi primera vez, igual me emociona, así que acompáñenos. So much. It's nice and fresh. What is your name? Langosta muy buena. No, you, you. My name Dries. Dries, yes. Thank you so much, Dries. Thank you. Vamos a probar la langostita. Bye. Y el pancito. Miren. Let's go. Bueno, amigos, fui por mi pan de crema de almejas. Miren, estoy afuera del Quincy Market. Adentro está llenísimo. No había ninguna mesa en el interior, pero no importa, somos sencillos, somos humildes, podemos comer en cualquier lugar. Lo importante es la experiencia de probar esta exquisitez. Vamos a degustarlo con el pancito. Uy, la verdad está exquisito. Esta cremita de almeja, chicos, totalmente recomendada. Muy rica. Es una cremita de, bueno, obviamente de almejas, pero el sabor está increíble. Muy suavecita y la mezcla con el pancito. Bueno, chicos, ahora vamos a seguir con el famoso lobster roll, que es el pan de langosta. Se me hace agua la boca. Bueno, les cuento, esta ciudad es ciudad marítima, Boston, y la langosta es muy famosa en este lugar, entonces la gente viene específicamente a probar este pan, el lobster roll o el pancito de almejas que les mostré. Y bueno, al ser el puerto marítimo, obviamente uno no puede irse sin probar la exquisitez de este lugar.
Así que vamos a probar este famoso pan de langosta. Vamos a pegar el mordisco. Yo nunca había probado la langosta, es mi primera vez y está exquisita. Muy, muy sabrosa, muy fresca. El pan es muy caro. Salió como $35 este pan con langosta. Más encima se me cayó un pedazo, vean por allá. Ahí van $20. Dios mío. Totalmente recomendado, amigos. Lo volvería a comprar una y otra vez cuando yo venga acá a la ciudad de Boston. Así que recuerden venir al Quincy Market para que prueben esta exquisitez. Yo lo estoy disfrutando con una limonada. Así que eso. Bueno, seguimos el recorrido. Vamos a hacer algo entretenido en toda esta ruta de Boston. Vamos a hacer un tour en estos camiones de guerra que se ocupaban hace muchos años atrás. Lo ocupaban los militares para hacer sus funciones en el tema de entrenamientos. Es muy loco porque son camiones que te dan el tour por la ciudad y luego se meten al mar. Imagínense qué experiencia más loca, bonita e interesante. Así que vamos a ver cuál es el que nos toca, pero bueno, todo esto se llama Boston Duck Tours, que es el tour de los patos de Boston. Así que vamos a subirnos y vamos a recorrer. Esto es un tour por la ciudad y luego esto se mete al mar. Así que vamos a ver de qué se trata y a disfrutar también. Acompáñenme. Al costado del tour de los patos de Boston nos encontramos con el Museo de Ciencias de Boston, fundado en 1830, que ofrece más de 700 exhibiciones interactivas. Aunque la mayoría de los viajeros pasan aproximadamente medio día explorando el museo, fácilmente podría dedicar un día entero a esta atracción. El precio de entrada es de $31 para adultos y $26 para niños. Otro lugar que no puedes dejar pasar es el increíble view de la ciudad de Boston. Sube a las alturas vertiginosas del piso 52 del famoso Prudential Center para disfrutar de panoramas de la ciudad de 360 grados, la plataforma de observación más alta de Nueva Inglaterra. El piso 52 ofrece unas vistas increíbles del horizonte de la ciudad a través de vidrio de piso a techo. Aquí arriba, a casi 750 pies por encima de las calles de la ciudad, puedes disfrutar de vistas interrumpidas de Boston. Y si te gustó este video, no olvides darle like,
comentar si deseas y suscribirte para poder ver más de mi contenido. Muchas gracias por ver este video.